presencia. Hoy la volveremos a contemplar como la columna que un día conducía al pueblo de Israel por el desierto, y hoy la columna firme de María nos sigue conduciendo a todos nosotros por el desierto hacia el pueblo de Dios. Pues nosotros, para celebrar dignamente la Sagrada Eucaristía, como siempre, desde nuestra humildad nos ponemos ante el Señor y le pedimos al Señor perdón y gracia. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor, solo tú eres Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha sentado. Si un ejército ataca contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha sentado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en los confines de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de fiel gentil, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Para que la
presencia de María haga fecunda nuestra fe y operante nuestra solicitud hacia los necesitados, marginados, enfermos y de todos los que sufren. Roguemos al Señor. Por el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, para que, por intercesión de la Virgen del Pilar, todos sus miembros sigan alcanzando del cielo la ayuda en el peligro, fortaleza en la defensa de los débiles y disponibilidad en el servicio generoso de las tragedias. Recordamos hoy especialmente los momentos tan largos y difíciles que hemos vivido en la pandemia del COVID-19, que no han podido celebrar la veneración de la Virgen del Pilar, su patrona, con la solemnidad con la que siempre lo hace. Roguemos al Señor. Llenos de alegría, porque somos hijos e hijas de Dios. Y hoy la Virgen estará contenta de que todos hacemos la oración que su Hijo nos enseñó y que nos hace sentirnos a todos nosotros, hermanos, hijos de un mismo Padre y de una misma Madre. Padre nuestro, que estás en el cielo. El cuerpo de Cristo.
autoridades, autoridades, familia, compañeros, amigos, muchas gracias por estar hoy aquí celebrando el día de nuestra patrona, la patrona de la Guardia Civil, un oficio que un día elegimos y, como bien sabemos los que estamos dentro de este oficio, nos da momentos muy grandes, duros y algunos muy tristes. Hoy venimos a celebrar este día y a pedirle a la Virgen que nos ayude a continuar con este camino, que es el oficio de Guardia Civil, el del servicio a la patria y ayuda al ciudadano. Y a la vez le rezamos por aquellos que han perdido la vida en este sueño, que es el camino de ser Guardia Civil. Aprovecho también para agradecer a las autoridades, a los cuerpos, hermanos que nos ayudan en esta labor, a la familia, porque arrastramos a veces las penurias de nuestro oficio, que ya he dicho que a veces es grande, pero también tiene tristezas, por aguantarnos. Y a todos los amigos que nos acompañáis, muchas gracias por estar hoy aquí, porque nos hacéis grande, vuestra presencia es para mí una muestra de agradecimiento. Y después de 2 años sin poder celebrar la patrona, con todo el dolor que ha habido en muchas familias, siento no haber podido ayudar, y lo sentimos en la Guardia Civil, a algunos que ya no están, pero que lo hemos intentado. De verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial como es el de hoy. Voy a acabar con unos vivas, espero que me acompañéis. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! España, viva el rey, viva el norte, viva la ley, viva la ley. ¡Viva la Ciudad!
podéis llamar.